Nosotros los cristianos conmemoramos la muerte de Cristo. Y es lo que llamamos Santa Cena. ¿Por qué es tan importante un acto como estos? ¿Y cómo debe realizarse? Dos preguntas. Este acto es importante porque Él lo estableció. Este acto es importante porque Él es la esencia misma de esta ceremonia. Cuando digo Él, estoy hablando del Señor Jesús. Amén. Esta celebración fue establecida la noche de la Pascua judía. La Pascua era una fiesta que tenía lugar una vez al año, el día 14 del mes de Nisán. Bueno, era un mes del calendario judío. Aquella noche Jesús celebró la Pascua con sus apóstoles, despidió a Judas y luego estableció la cena del Señor. Quiere decir que esta cena sustituyó la Pascua judía. Porque dice 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues. Oiga, qué bueno que terminamos en un ejercicio de limpieza hoy, ¿cierto? Entonces la Biblia dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Eso está haciendo referencia a Éxodo 12. Ese día, dice la Biblia, el Señor le habló a Moisés y a Aarón, diciéndole, este mes os será principio de los meses. Para ustedes será el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Esa era la Pascua de Jehová. Y recuerda que el ángel de la muerte pasaría por encima, y cuando él veía la sangre, los que estaban allí eran guardados por la sangre que les cubría. Veré la sangre, dijo él, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando viera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. Lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Cómo tomar la Santa Cena hoy? Debe tomarse dignamente. ¿Por qué? Porque es un recordatorio de la muerte del Señor, específicamente de su sangre y de su cuerpo.
¿Sabe que nuestros hermanos en Corintio la tomaban indignamente? Ellos debían discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, tomarla con solemnidad que le corresponde al recordatorio de la muerte del Salvador en la cruz por nuestros pecados. Entonces, la parte más importante de la cena del Señor es celebrar solemnemente el partimiento del pan y compartir la copa. Entonces, esta ceremonia es un memorial, un recordatorio. ¿De qué? De la muerte de Cristo, de su sepultura, de su resurrección y de su segunda venida. Porque la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, esta ceremonia debe hacerse para la gloria de Dios. Pablo dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. ¿Para qué, iglesia? Para la gloria de Dios. Entonces, debe tomarse con un corazón arrepentido. Y se celebra, y vuelvo y lo repito, para anunciar la muerte del Señor. El Señor celebró entonces la Santa Cena. Él tomó el pan. Después de decir una bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman. Esto significa mi cuerpo, hablando del pan. Y tomó la copa y también dio gracias. Y le dio a ellos y les dijo, beban de ella todos ustedes, porque esto significa mi sangre del pacto, que ha de ser derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Entonces, la cena del Señor tiene puntos esenciales por lo que ocurrió y lo que significa para nosotros hoy. El pan, la copa. Entonces, todo esto con acciones de gracias. El Señor dio gracias por los elementos de la cena. De manera que se dedicaron esos elementos al uso para el cual habían sido preparados y pedir la bendición sobre su uso. Estos elementos han sido preparados y ahora en su momento vamos a darle gracias a Dios por esos elementos que han sido preparados. Gracias antes del pan y gracias antes de la copa. Entonces, vamos a dar gracias por estos elementos y vamos a consagrarlos. Ellos son un símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Oiga, ese cuerpo que fue inmolado, ¿verdad? Lacerado, azotado, herido, molido, dice la Biblia, ¿sí? Ahora cuando lo partamos y lo repartamos, vamos a recordar que Él fue herido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y mire, hermanos, por su llaga fuimos todos curados. Les quiero decir que hoy es posible en esta ceremonia que algún enfermo sea sano. Que algún hermano que ha venido a recibir el bautismo del Espíritu Santo
lo reciba. Porque hay hermanos aquí que quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Es así? En esta ceremonia esto es posible. El que ha venido sin fuerzas va a recibir fuerzas. El que haya venido débil va a recibir fortaleza. Entonces, oremos por estos elementos. ¿Me quieren acompañar? Señor Jesús, te damos gracias por estos elementos. El pan y la copa lo consagramos a ti en esta hora. Será el recordatorio de tu obra en la cruz del Calvario, que hoy está más fresca que nunca en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esa obra maravillosa que nos ha abierto el camino, Señor, para vivir en tu presencia, para tenerte a ti en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias por ellos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pues bien, hermanos, vamos a pedirle a los hermanos que ya han sido designados, ¿sí?, que por favor repartan estos elementos para que los hermanos que han sido bautizados en Cristo Jesús participen de él. Los amigos seguramente que muy pronto van a participar. Amén, aleluya. Porque aquí hay amigos que recibieron al Señor. Aquí hay amigos que van a ser bautizados en el nombre del Señor. ¿Estoy diciendo bien, iglesia? Sí. Y celebrarán con nosotros. Pero hoy vamos a darle testimonio a ellos con todo cariño de que el que murió en la cruz y fue sepultado y resucitó está más vivo que nunca. Pueden repartir, hermanos. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo. Y en la aflicción, tú, Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste. Pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Lo digo, Señor, porque tú vives, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Fue clavado en la cruz por mí. Fue clavado
mal que vendrá. Pregunto, ¿ya todos recibieron el pan y la copa? Amén. Por aquí. Van a echar el taller, ¿no? Bueno, mis hermanos, Primera de Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor, está hablando el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado. Pablo lo enseñó, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, porque Él fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermanos, participemos del pan en el nombre de Jesús. Amén. Oh Señor. Gracias. Gracias. Tu iglesia dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Tus hijos dicen gracias. Tus ovejas dicen gracias. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la copa en el nombre de Jesús. Ratifico y lo reitero y lo repito y lo enfatizo: en esta conmemoración hay fuerza espiritual. Amén. Hay renovación espiritual. Amén. Hay visión ampliada. Amén. Hay compromiso ampliado. Amén.
Hay bautismo en el nombre de Jesús. Bautismo del Espíritu Santo. Una hermana se nos acercó. Una hermana se nos acercó y nos dijo al hermano Juan Carlos y a mí. Ahora, dijo, yo quiero que oren por mi esposo. Le dijimos, ¿por qué? Dijo, porque él tiene, ¿cuántos años? 15 años de bautizado en agua. Y él quiere ser bautizado con el Espíritu. Yo le quiero decir a nuestro hermano, hacerle una aclaración que creo que es pertinente. Usted no recibe el Espíritu Santo porque es perfecto, porque aquí el único perfecto se llama Jesús. Usted recibe el Espíritu Santo es para ser perfecto. Porque el Espíritu Santo nos perfecciona. Hay personas que quieren hacer méritos para ser bautizados. Y por eso se tardan tanto. Porque ¿quién llega al nivel? Nadie. ¿Quién lo alcanza? Nadie. Pero por eso es que lo necesitamos. Porque somos débiles, porque somos incapaces, porque somos insuficientes, porque somos frágiles, porque nos viene la tentación. ¿Usted quiere que oremos por ese hermano? Amén. Es una petición del hermano. ¿Dónde está el hermano? Yo quisiera saber. ¿Dónde está? ¿Allá está el hermano? ¿Quiere venir aquí adelante, hermano? ¿Quién más quisiera acompañar a este hermano? Vamos a orar. Así de sencillo. Uno apoya las oraciones en las promesas de Dios. Es decir, uno lo que hace es reclamar las promesas de Dios. ¿Sabe que el bautismo del Espíritu Santo es como un cheque firmado por el Señor? Que ese cheque ya lo giró Él. ¿Sí o no? Y usted solamente tiene que poner su nombre ahí. Y reclamar. Cuando usted va a un banco con un cheque, usted no va a pedir, usted va a recibir. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se pedía, en el Nuevo Testamento se recibe. ¿Sabe por qué se recibe? Porque está dado. Si usted se queda mirando sus imperfecciones, ahí se va a quedar. Pero usted mire al que prometió llenarlo. A él es el que vamos a mirar. Le invito a que lo mire a él esta tarde. ¿Será que oramos? Amén, amén. Usa prisa la pata, su cuidada, usa pirita, jariga, sala pirita, jariga, sala pirita, jariga.